Dentro de nuestros monográficos con acero, el de esta noche yo creo que os va a sorprender, que os va a gustar. Es un monográfico que además, pedís con mucha insistencia. Hablar de teletransportaciones o teleportaciones, vaya usted a saber qué término es el adecuado. Vamos a averiguarlo esta noche con los teletransportados Jesús Callejo y Carlos Canales, que acaban de llegar pues del espacio exterior, claro, como ellos residen allí, en la estrella Pegaso, en la constelación Pegaso. Pues, ¿qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, me he despegado de la estrella Pegaso, efectivamente. ¿Ha sufrido disgregación molecular? Sí, pero ya tengo la cohesión molecular adecuada, marca Star Trek, y estoy aquí ya sano y salvo. El caso de Carlos Canales es distinto, porque él estaba en el siglo XIX tan tranquilo, y de repente ha aparecido en el XXI. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Pues bien, buenas noches. En Star Trek, sigo en pijama, como todos. Porque vamos a hablar de teletransportación. Decía, ¿teletransportación o teleportación? Y me decíais antes de empezar el monográfico que los dos términos es lo mismo, ¿vale, no? Es lo mismo, sí. Además, la palabra teleportación, que es la que más se utiliza, es una palabra compuesta, procede del griego tele, que significa lejos, y del latín portare, que es llevar. Por tanto, las dos cosas, las dos acepciones, son correctas para designar un mismo fenómeno, un fenómeno insólito, sorprendente, sobrenatural, a pesar de que se intenta dar explicaciones científicas. Estamos hablando de los teleportados, que implica la desaparición súbita de un lugar, de personas u objetos, de las dos cosas, o incluso las dos cosas a la vez, tanto las personas como los objetos, y aparecen en otro. A veces se ven luces extrañas mientras dura la experiencia, otras veces se produce un tiempo perdido, ese missing time famoso, y si es en un vehículo, que son los casos típicos y clásicos, pues la gasolina y el cuenta kilómetros pues no sufren ningún tipo de variación. Sí, vamos a ver, especialmente como bien está apuntando ya Jesús, la teleportación ofrece muchísimas variantes. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de ese extraño caso donde una persona va conduciendo por la carretera, pues pongamos Burgos, y de repente aparece en un páramo lejano del Reino Unido, ¿no? Es que eso forma parte de lo que tocaremos el miércoles siguiente. El miércoles siguiente. El ranking de leyendas urbanas. Ranking de leyendas urbanas. No, iba a decir que en general el concepto de teleportación ha sufrido un cambio radical en los últimos 300 años en la civilización occidental por dos motivos. Primero, porque hasta tiempos relativamente recientes era un fenómeno de brujería. Si se daba por hecho que podía ocurrir, porque había casos que ya comentaremos alguno, tanto de objetos como de personas, pero no dejaba de formar parte de lo que era la magia, la brujería. Hablando de esto, Carlos, ¿es lo mismo teleportación que bilocación? No necesariamente, no. La bilocación es una persona que está en dos lugares al mismo tiempo, si en el caso de María Jesús de Ágreda, que comentamos alguna vez. En tanto que la teleportación o teletransportación es una persona que deja de estar en un lugar y es transportada a otra en un tiempo inverosímilmente corto. Y esa sería la definición, quiero decir, inquisitorial casi. Incluso habría como dos casos o dos vertientes espectaculares. Porque una es la teleportación de un espacio a otro, o sea, desapareces de un lugar y apareces en otro, y otro serían los crononautas, que es la teleportación en el tiempo, no tanto en el espacio. Entonces es una variante apasionante y donde se carga prácticamente toda la teoría de la relatividad. ¿El crononauta entonces es el viajero del tiempo? No el viajero del tiempo. El viajero del tiempo es el que viaja a lo largo del tiempo, entiendo que el crononauta es alguien que sin razón aparente desaparece en un tiempo y aparece en otro. Pondremos ejemplos de dos tipos, de lo que es transportación física, si yo estoy en España, aparezco de golpe en México, y de lo que es el otro caso, teleportación temporal, si yo estoy en el año 50, aparezco en el 2010. Eso sería un caso temporal, en tanto que el primero es meramente de distancia y de inverosímil tiempo. Sobre eso, claro, vamos a intentar separar lo que podría ser el viaje mediante objetos, que sería, por ejemplo, el caso de, el famosísimo conocido del Torquemada y el saco de Roma. Ajá. Donde el viaje se produce Torralba, y donde un duende se supone que le acompaña en un viaje para contemplar el saco de Roma y vuelve y lo cuenta antes de que las noticias lleguen a la corte de Toledo de que el saco de Roma por las tropas imperiales ha producido. Ahí parece que el vuelo es un objeto. Es decir, hay algo que te lleva al lugar. No, aquí hablamos de directamente, tú estás en un lugar y apareces en otro. O sea, por ejemplo, un muy aficionado a la astrofísica, pues ahora me estará pensando en los agujeros negros, ¿no? Que se habla mucho de los agujeros negros. No hay explicación de la naturaleza. Varias teorías se pueden casi resumir en tres, ¿no? Porque para algunos autores, la teleportación tendría su origen en grandes campos magnéticos que se generan de forma no estable ni permanente, y que si tienes esa casualidad o causalidad, por así decir, de entrar en uno de esos campos magnéticos, pues tu cuerpo sufre esa mutación, que desapareces literalmente y apareces en otro lugar. Y estamos hablando ya de eso, de campos magnéticos sobre determinados puntos del planeta, que son variables, porque no, nunca son los mismos, y que solo se activan en momentos muy concretos. De ahí que puedan pasar miles de personas por ese lugar, y una persona en concreto sí la afecta y no al resto.
Otras teorías, otros autores, bueno, creen que la teleportación estaría provocada de una manera inconsciente. Es el propio sujeto que la padece el que inconscientemente se está, a través de su pensamiento, se está transportando a un lugar. Clásico, además eso aparece mucho, por ejemplo, en la obra de Don Juan de Castaneda. El propio Don Juan, este brujo yaqui, le comenta que tenga mucho cuidado con sus deseos y con sus pensamientos, porque si él quiere estar en otro lugar, eso es lo que nunca puede pedir un brujo, porque el brujo tiene la facultad de convertir eso en realidad. Por lo tanto, hay un factor inconsciente en el propio sujeto, no lo quiere él de forma consciente, pero sí aparece, ¿no? Y eso, bueno, los que defienden esta hipótesis aducen que el fenómeno podría producirse por la timidez del individuo, o sea, la cual le causaría un rechazo irracional a determinadas situaciones o encuentros no deseados por él, lo que podría dar lugar, pues, a una desmaterialización de esa persona para materializarse momentos después en un lugar más o menos alejado de aquel que se rechazaba. Es un fenómeno complejo, también bastante, ya no digo parapsicológico, sino casi psicológico. Y el tercer punto, que entroncaría más un poco con la zona cero, con todos estos fenómenos insólitos, es cuando el suceso de la teleportación está vinculado a un suceso ufológico. Está precedido por una serie de avistamientos de objetos o bien de luces, donde se materializa luego con una abducción. Esa abducción, que por supuesto tiene que ver con la ufología, correspondería con una teletransportación, en el sentido de que si él iba en coche por una determinada carretera, el ovni se posa encima de su coche, el coche y él desaparecen, aparecen en otro lugar donde él no tiene conciencia porque hay un tiempo perdido, y se conjugarían los dos fenómenos. Es un factor externo que incide en que ese coche, sin gasto de gasolina y sin kilometraje, aparezca 100, 200, 300 kilómetros más allá, y además con un proceso de abducción donde el sujeto solo puede recordar estos hechos tras hipnosis. Quería decir que ese es el caso que ha alimentado la leyenda urbana, que forma parte del tercero, porque es la única. Es curioso, porque es una leyenda urbana fantástica que sin embargo intenta dar una explicación racional a algo ilógico. Fíjate qué cosa más absurda. ¿Cómo yo, para explicar algo imposible, me invento algo que no tiene sentido? Pero es que hay quien prefiere creer que el motivo es ese a pensar que de verdad no sea ese. Fíjate que parte de algo aparentemente irracional y absurdo, como que yo le doy una explicación imposible para justificar algo que, si no le doy una explicación imposible, estaría peor. ¿Cuál es el sitio, cuál es el paraje, cuál es el paisaje propicio para que exista una puerta invisible que no... Es que no es exactamente una puerta invisible. Cuando digo no es exactamente una puerta invisible, es que aquí no estamos hablando de posibles ventanas, de puestos de transporte o de lugares. No, hablamos en general de que alguien, a lo mejor un día andando por la calle, es transportado bien a otro lugar, hablaríamos de teleportación en distancia, o bien a otro tiempo, y hablaríamos de crononautas. Vamos a poner un ejemplo muy, muy, muy gráfico, cada uno, por ejemplo, que nuestros oyentes van a entender perfectamente y ya sabrán a lo que nos referimos. El final de la cuenta atrás, la famosa película donde... Bueno, el final de la cuenta atrás parte de una situación que ni siquiera se ha dado en ninguna memoria conocida, que es que el viaje, en vez de hacia el futuro, se hace hacia el pasado. Hacia el pasado, sí. Es que fíjate, has cogido el ejemplo más complicado, en el sentido que no hay ninguno de memoria en la cual el viaje se haga hacia atrás. Bueno, pero es una imagen gráfica para que nuestros... Sí, sí, perfectamente, sería un crononauta. En un caso del crononauta, lo que pasa es que en vez de afectar a un objeto, a una persona, afecta a un objeto gigantesco que está lleno de personas, como es un portaaviones. Un portaaviones nuclear, claro, que pasa una barrera de tiempo y aparece, sí, justo antes del ataque japonés a Pearl Harbor. Bueno, en este caso sería un caso de crononautas. La diferencia es que la original del final de la cuenta atrás es que el viaje del crononauta es hacia atrás. Hacia adelante hay varios casos, de los cuales normalmente siempre se interpretaban relacionados o en variante vinculada al sueño o a la mente humana. Hay algunos que brutalmente no es así. Entonces, si quieres, empezamos por los crononautas en vez de por los teleportados de distancia. Sí, no, pero vamos a dar otra película para que nuestros clientes sigan tomando nota. El experimento Filadelfia. El experimento Filadelfia sería un caso de teleportación en distancia. En distancia. Dentro de que... El cine nos ayuda aquí. El experimento Filadelfia, por falso. Es un caso falso, pero bueno. Pero efectivamente sería un ejemplo de teleportación en distancia. Y además masiva. Y además masiva. Solo ocurrir a una persona, dos... Ah, eso sí, ambos tienen la misma característica. Es un objeto el que se traslada, no biológico, en este caso en ambos un barco, y en ambos el barco contiene a su vez objetos biológicos dentro. Exacto, deshacer un objeto y rehacerlo a tantos... Yo creo que para empezar por el sistema elemental, como vamos a empezar por Star Trek, pues podemos empezar por Star Trek. En Star Trek es el típico caso de teleportación a distancia. A distancia en la cual hay una desmaterialización del objeto, en este caso la persona o de la máquina o del objeto que transportas, y lo recreas en otro lugar. Todo el mundo recordará una película terrorífica en el sentido auténtico de la palabra, que es la primera versión de La Mosca.
en la primera versión de La Mosca, y ahí vamos al segundo paso de lo que yo contaba al principio. Que viene, viene Hollywood. Claro, claro. En la ciencia occidental, a partir del siglo XX mediados, la teleportación empieza a verse no como un fenómeno de magia, sino como un posible fenómeno científico. Hasta los años 80 es meramente un fenómeno de ciencia ficción. Ahora ya no lo es. No lo es desde que, como es bien conocido, hace unos pocos meses, científicos norteamericanos concibieron por primera vez un experimento práctico de teleportación de materia, bueno, prácticamente de una naturaleza casi atómica. ¿En La Mosca que trataba de hacer el científico? ¿Cuál era el científico de La Mosca? Lo que quería hacer era desmaterializar una persona en una cámara especial aislada y materializar a una cámara gemela aislada a una distancia considerable. En este caso era el laboratorio. Lo que pasa que es que, como bien conocen los que han visto la película, cuando el científico se somete a sí mismo a la prueba para ser transportado a la cámara de al lado, se cruza una mosca que se cruza el otro y se intercambia los genes, perdón, en el camino, de manera que él aparece con cabeza y manos de mosca y la mosca con cabeza humana, como se llama al final de la película. Y la corona es que parábolas los genes, ¿no? Una cosa imposible. La madre de bulto de genética, pero tampoco tiene. Es absolutamente por el famosísimo final que tiene de la araña, que no lo voy a contar por si alguien no lo ha visto, porque es una maravilla. Es una maravilla de película. Es una película que está con cartón piedra, como se dice, y con cuatro duros, y que sin embargo es terrorífica en el concepto. Todo el mundo sabe que lo que cuenta es absurdo, y sin embargo es una película que asusta, porque pone a la persona ante un hecho imposible. El hecho imposible, pero aterradoramente próximo, y es que, aunque la película no lo parece, hay un trasfondo que está muy relacionado con el fenómeno de la teleportación. Es que, si la teleportación es en el tiempo no existe. Y si la teleportación es en la distancia, lo que no existe es el alma. Bueno, pues hasta ahora hemos ofrecido ejemplos hollywoodienses, ¿eh? Hemos hablado del final de La Cuenta Atrás, hemos hablado del experimento Filadelfia. Juan, fíjate lo que hemos dicho, ¿eh? Si es en la distancia, lo que no hay es el alma. Sí. Y eso es un problema tremendo para el Vaticano, me parece. Pregunto. No la bilocación, que la bilocación sí tiene sentido para el Vaticano. La bilocación está admitida. Claro. Juan San Martín de Porres. San Martín de Porres. Pero sin embargo, bueno, o si le hicieran algún día Santa del futuro, la propia María Jesús de Agreda. Sin embargo, la teleportación física supone que el cuerpo es desmaterializable y luego puedes volver a reconstruirlo. Pero ¿cómo desmaterializas y construyes el alma? ¿O es que el alma trasciende el espacio y la distancia? Es que es un fenómeno teológico curioso, ¿eh? Recordemos que en los tiempos de la conquista de América, pues en el siglo XVI, XVII, muchísimos eclesiásticos, monjes, monjas en España, pues claro, tenían doble trabajo, ¿verdad, Jesús? Se pasaban el día obrando en España y laborando en América, ¿no? Había unos cuantos casos. Había casos efectivos y había que desdoblarse, ¿no? Sí, hay varios. El más conocido es María Jesús de Ágreda, ¿no? Que ahí estuvo evangelizando a los indios cumanos de Nuevo México sin salir de su convento de Ágreda en Soria, algo espectacular, y que en un principio, hasta que se determinó que realmente era esta monja soriana, se pensaba que era María Luisa de Carrión, una monja también que se bilocaba y que tenía pues estos trances donde su cuerpo se encontraba en dos lugares a la vez, y lo que es sorprendente en el caso de Sor María Jesús de Ágreda. Normalmente en las bilocaciones, en un sitio está el cuerpo físico y en otro está una especie de doble astral, una especie de espíritu, de imagen, incorpórea y que no tiene solidez. Y por supuesto la que tiene solidez es la que se queda dentro de la celda del convento. En el caso de Sor María Jesús de Ágreda, si es verdad los datos que nos han llegado, ella entregaba rosarios, entregaba crucifijos, entregaba objetos sólidos, por lo tanto tenía que tener también una cierta corporeidad, algo que es insólito también dentro del mundo de la bilocación. Pero sí, es verdad que tenía un doble trabajo, porque cuando llegan los españoles se dan cuenta de que ya estos seres blancos y barbudos habían estado anteriormente, no los describen como monjes, pero sí algún tipo de persona muy similar a los conquistadores que les estuvo enseñando por los símbolos sagrados de lo que era el cristianismo, que era la cruz y otro tipo de cosas, cuando se sabe que no hubo anteriormente monjes. ¿Qué pasó? Pues posiblemente este tipo de binomio espacio-tiempo se rompa en algunas circunstancias, alguien pueda traspasar estas puertas, vamos a llamarlo dimensionales, o zonas ventanas, y ahí es cuando se producen estos intercambios culturales, religiosos y sociológicos. Bueno, Carlos, yo creo que ha llegado el momento de dar un ejemplo de crononauta, ¿no? Pues venga, yo invito a crononauta, si nosotros le dejamos la teleportación para que esté más cercano. A él siempre le gustó más la teleportación. Siempre. Bueno, venga, yo voy a contar el caso de Rudolf Penck, que es una tesis por eso. Que es el más conocido. Verano del 51, en Nueva York, Rudolf Penck va andando por la calle. Verano de 1951. La gente va andando por la calle, 11:30 de la noche, Quinta Avenida, sitio muy céntrico, hace calor. Como hace calor, verano neoyorquino, habitualmente todo el mundo pasea, de repente algo ocurre en una esquina de la calle. Hay un accidente. Un coche desgraciadamente acaba de atropellar un peatón. Rápidamente la policía
y los transeúntes se acercan a ayudar a la persona que acaba de ser atropellada. Y descubren, bueno, pues que hay una persona efectivamente bastante joven, en apariencia unos 42 años, que está tumbada en el asfalto. Le recogen y le llevan a un hospital. La persona fallece por el camino. Obviamente, el hospital, ante la falta de elementos identificativos dentro de la ropa, bueno, la carne de identidad, la carne de conducir, algún elemento que pudiera orientarle sobre quién está allí muerto, pues no encuentran ningún dato y un periodista de sucesos de Nueva York recoge la crónica en un diario de gran tirada. Sí, pero cuenta cómo fueron los momentos previos al atropello. Bueno, el momento previo al atropello es que simplemente hay un alboroto porque de repente alguien ha notado que un coche acaba de golpear a una persona. Una persona que iba como aturdida. Sí, como aturdida, como perdida, como si no encontrara nada. La policía, bueno, les voy a contar ahora, cuando la policía inicia la investigación, el Departamento de Personas Desaparecidas del Estado, porque es estatal, no corresponde a la ciudad, sino al Estado de Nueva York, que tiene centro en Albany, que es la capital del Estado de Nueva York, inicia una investigación sobre quién es quien ha muerto. Eso es una investigación rutinaria que en principio no le da mayor importancia. El policía encargado de la investigación interroga a media docena de testigos, que todos afirman que quien ha sufrido el accidente iba totalmente desorientado, aturdido, y que ellos creían que salía de un cine. O la mayor parte, porque había un cine justo enfrente donde se había producido el accidente. Que iba como disfrazado, ¿no? Claro, ninguno coincide. Sí, bueno, les parece. No, pero eso es un análisis después. Claro. A la policía le parece muy curioso que hay algo en las ropas del individuo, en todo lo que parece reordenar el asunto, que no encaja. Él va vestido con traje de tweed, lleva una ropa con chaleco, de un aspecto y corte bastante antiguo. Y entonces el policía encargado de la investigación inicia, bueno, pues una serie de trabajos acerca de quién ha podido, bueno, el policía se llama Hubert Ring, entonces era un oficial del Departamento de Desaparecidos del Estado de Nueva York, que inicia una especie de investigación para saber, bueno, de manera rutinaria, quiénes son los familiares de la persona muerta. Lo único que saben es que la persona tenía varias moneras de un dólar y una carta. La carta iba dirigida hacia el remite, aparecía quién era él, puesto que era quien dirigía el remite, bueno, quien escribía el remite de la carta. El remite de la carta iba a nombre de un tal Rudolf Fens. Eso hace que el policía, lo que se trata de un apellido alemán, y dado que no encuentra aparente ningún dato, investigue entre los emigrantes recibidos después de la Guerra Mundial, estamos en el año 50. Eso, y el año de la carta. El año, claro, el año de carta es que está sellada, en 1876. Empieza una investigación por la cual él busca entre los emigrantes de Austria, Alemania, de los países de Centro Europa, que pueden tener el apellido alemán, para intentar averiguar quién puede ser pariente de Rudolf Fens. Finalmente, después de semanas y semanas de investigación, en una guía telefónica del año 1939, él encuentra a Rudolf Fens Jr. Bueno, la posibilidad de que se trate de un misterioso familiar del fallecido hace que él vaya a investigar quién era el tal Rudolf Fens Jr. Y a quien investiga es a su viuda, bueno, a quien conoce. A su viuda porque la viuda le dice que Rudolf Fens había muerto hacía algunos años. Pero que aparentemente a quien se refería era su padre, que desapareció en un día del año 1876, y parece de broma, cuando iba a buscar tabaco. Nunca volvió. Cuando iba a buscar tabaco en la misma Nueva York. Exacto, en la misma Nueva York. Desapareció para siempre, apareció registrado como desaparecido en el archivo de personas desaparecidas del Estado de Nueva York, que está en Albany, en la capital del Estado, y de manera que nunca volvió a tenerse noticia de él. Su hijo murió unos años antes de que su padre resultara atropellado en la Quinta Avenida de Nueva York en un día de verano de 1950. ¿Y en esos 75 años a qué se dedicó el bueno de Rudolf? Nadie lo ha sabido nunca. Es uno, con mucha diferencia, de los casos más extraños que ha habido de crononautas en el mundo. Es curioso que, bueno, hay muchas pruebas a favor y en contra de si la historia de Rudolf Fens es verdad. ¿No es una leyenda urbana? Pudiera ser, fíjate, es decir, yo hice una investigación sobre el caso de Rudolf Fens que publicó Más Allá hace unos meses y mantengo las dos teorías, es decir, los datos a favor son muy fuertes, pero los datos en contra también. Es interesante porque una de las cosas que se hizo hace unos meses es que se intentó buscar hasta qué punto alguien podía reconstruir la ropa de alguien en 1876, las monedas de alguien en 1876, los sellos de correos. Bueno, pues era un sueño, se podía reconstruir todo. En 1876 es un año muy especial en la historia norteamericana. Sí. ¿Tú sabes bien por qué? Porque va en tu libro. Dice el Bijón, claro. Efectivamente. Con lo cual es un año donde todos los elementos de colección de ese año son muy apreciados, como lo es 1865 o 1812 o 1786. Y hay una serie de años en la historia norteamericana
que tienen especial valor. 1876 es uno de ellos. Y yo personalmente encontré en internet sitios que vendían ropa de la época. Ropa de 1876. O armas, o elementos decorativos, desde pins hasta corbatas, desde gorros hasta... Se podía reconstruir. El problema es, ¿quién se deja matar por reconstruir una historia de este tipo? O es que ni siquiera murió. Entonces iríamos a otro tema muchísimo más complicado. ¿Dónde está enterrado, Rudolf? Ahí está. No, ¿dónde está enterrado? Formalmente sí se sabe. El problema no es tanto eso como ¿quién falsificó el registro de Albany? ¿Quién alteró todo para que esto pudiera ser real? Bueno, el extraordinario caso de Rudolf Fenck es una cosa tan fuera de lo normal que si no fuera porque hay más, es que hay más. Hay más. Hay más. Realmente el caso de Rudolf Fenck sería... para mí probablemente el inicio de una posible leyenda urbana. Claro, es que hay muchos casos. El problema es que hay muchos más. Hay muchos más de crononautas y de teleportaciones. Hay un caso famosísimo, no hay tiempo para que lo contemos hoy, pero habitualmente está generado como un caso de Doppelganger, que yo sin embargo cuando hice esta investigación estoy convencido que es un caso de crononautas, que es el de Nils Hage, un caso que se dio en Estonia en el siglo XIX, absolutamente fascinante, de una persona que se encontró consigo misma. Algo parecido a lo que puede ocurrir, no sé, en la película Viaje... Regreso al futuro. Sí. Como cuando el niño se encuentra a sí mismo. Algo de ese estilo. Una cosa tan absolutamente fuera de lugar. Pero la paradoja sería muy calamitosa, ¿no? No, la paradoja fue terrible. Fue terrible porque el caso de Nils Hage, lo sorprendente es que es considerado habitualmente un caso de dobles porque ella se ve a sí misma. Pero ella se ve a sí misma porque ambas, porque son mujeres, se desconocen en el tiempo y el lugar en el que va a tener el encuentro. Bueno, es un caso siniestro que se da en un colegio en el Báltico en el siglo pasado, donde una profesora, que se llama así, Emil Sager, se vio consigo misma cuando rondaban los rumores dentro del colegio de que ella estaba en dos lugares del mismo tiempo, en forma diferente, pero siendo ella. Con lo cual era una Emil Sager del presente y otra del futuro. Es una cosa tan absolutamente fascinante, por eso sí que hay datos, por una investigación oficial del propio gobierno imperial ruso sobre el caso de Emil Sager, fue en Estonia cuando todavía era provincia rusa, que se da el mismo caso Rudolf Fenck con la diferencia de que hay coordinación temporal. Bueno, los casos de los crononautas, y podríamos contar muchos más, porque la verdad es que los hay como el de Chester Ake y unos cuantos más, que es un niño que aparece teleportado. Es un tema de viaje temporal solamente de unos días, pero lo suficiente como para ser lo increíblemente curioso de que él no es consciente de lo que le ha pasado en ese tiempo, sin embargo aparece en dos puntos diferentes, con un escaso tema de diferencia horaria, aunque solamente eso sea de unas 48 o 72 horas, que hace a muchas personas pensar que el crononauta no es consciente de lo que le ha ocurrido. ¿Y qué pasa, Jesús, cuando hay unos obreros trabajando en las obras de un metro, derriban una pared y observan las calles de una ciudad que no es la suya? Pues sencillamente ahí estamos, ¿ves?, entrando en otra de esas puertas dimensionales donde cambia el espacio físico, pero también suele cambiar el tiempo, porque el espectáculo que están viendo estos obreros no corresponde a su época. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Sencillamente es lo que te comentaba antes, que es la explicación más fantástica, pero que de alguna forma lo propugna la nueva física, ¿no? Que son estos cambios de dimensiones. Hay un caso muy curioso en Francia, en el siglo XVIII, ¿te acuerdas? Ahí. Hay varios interesantísimos desde mi punto de vista, porque antiguamente, por lo menos en la Edad Media, todos estos fenómenos se asociaban a la brujería y a pactos con el diablo. No se podía pensar que esto pudiera ocurrir sin el consentimiento del diablo, que era el único que podía ser capaz de producir estas relaciones y estas visiones, en definitiva, tan fuera de lo común, tan fuera de lo normal. A ver, danos un caso de teleportación de los buenos. De los buenos, pues hay tantos. Pero, mira, voy a contar un poco lo que sería el caso clásico y además refiriéndome a un caso español. Todas las teleportaciones no siguen el mismo esquema. Es verdad que hay unas pautas comunes, pero no siguen el mismo esquema. Nunca hay dos casos idénticos. A veces falla algo tan esencial como, por ejemplo, esa neblina en la que parece que entran los personajes o las víctimas que sufren una teletransportación. Y estas teleportaciones pueden ser a corta distancia o a gran distancia. El caso, por ejemplo, de desplazarse a México, Distrito Federal, parece que intenta ser habitual dentro de esta fenomenología. Pero bueno, la desaparición suele ser súbita. Estamos hablando de la teletransportación espacial, no temporal, como es la que estaba comentando antes Carlos. El caso de José Paquet, que ocurrió el 3 de noviembre de 1967, un caso que incluso salió en su momento en la televisión española. Bueno, pues José Paquet sufrió una de estas teletransportaciones a las 9 y media de la noche de esta fecha de noviembre del 87, cuando iba en su coche por Madrid bajando la calle Toledo. Empieza a encender un cigarrillo, además al revés, en ese momento estaba distraído, estaba conduciendo, lo enciende al revés y justo en el momento que pretendía coger la M30 por la plaza del Marqués de Vadillo. Bueno, al darse cuenta que está encendiendo el cigarro al revés, corta la boquilla y vuelve a encender de nuevo el cigarro. Bueno,
Pues después de dar un par de caladas, según su testimonio, se cerciora que estaba en la calle Arturo Soria a la altura de la piscina Estela, es decir, a varios kilómetros de distancia, y él no era consciente de cómo pudo haber recorrido esa distancia. Este sería el caso típico, es decir, alguien que va, en este caso en coche, que aparece súbitamente en otro lugar. No ha habido cambio de tiempo, es decir, para él ha sido cuestión de segundos, o menos todavía, 3 segundos. Otro caso, también español, que ocurrió en 1996, en concreto el 15 de marzo de 1996. Un lugar que los sucesos es en el túnel de Lorca y que acaba en Alcantarilla. Es un caso de una mujer, de Agustina Morales, que al llegar al final del túnel, que está en la autovía del Mediterráneo, justo cuando está pasando por Lorca, pues en ese momento pasa el túnel y escucha una explosión a su derecha. La mira y no detecta nada, no sabe a qué se puede deber esa explosión, pero sí lo describe como el ruido que hacen los aviones al atravesar la barrera del sonido. Y en ese momento ve un cartel, estamos hablando de que está pasando el túnel de Lorca, en ese momento ve un cartel de entrada a la localidad de Alcantarilla. Estamos hablando de una distancia de unos 60 kilómetros. Bueno, ella se quedó estupefacta porque no había gastado gasolina y tampoco se había movido en 50 kilómetros. Estamos hablando de un trayecto de Lorca a Alcantarilla. Eran las 11 de la noche. ¿Qué pasó ahí? No tenía ni idea. Sencillamente recorrió esos 60 kilómetros por arte de Birli Birloque. Es decir, estos son los casos típicos. Después puede haber pautas comunes donde pueden cambiar los detalles, ¿no? Lo de la niebla, en este caso, como ves, no hay niebla, pero sí hay un ruido. Más un ruido que muchos de los testigos lo identifican como un zumbido de abejas. Es algo muy llamativo porque eso yo me lo he encontrado cuando investigan lo que son apariciones marianas o apariciones de entidades sobrenaturales en general. Previamente a esa aparición, además de que puede existir un pequeño ruido, un pequeño destello de luz, ese zumbido característico como de abejas, que se parece también como al zumbido que hacen las radiaciones de microondas, pues es muy llamativo porque es como si fuera el tic, ¿sabes? Que sí. Conecta un poco una dimensión con otra. Lo que hemos hablado algunas veces de las psicofonías, para que esas entidades puedan manifestarse, por lo menos de forma audible, en nuestro mundo, que hay esa especie de clic, ¿no? Donde se activa ese mecanismo extrañísimo que todavía no conocemos y que permite esas comunicaciones entre más acá y el más allá, pues lo mismo ocurriría con las teletransportaciones. Y todo lo demás ya son variantes sobre el mismo fenómeno. Ocurre de tal manera que el testigo no es consciente de ellos, que es diferente de cuando se produce realmente una abducción del testigo, donde sí hay un tiempo perdido, y ese tiempo perdido se puede reconstruir. Él no es consciente, pero sí que ha pasado pues 2 horas, 3 horas, en las que no es consciente. En las teletransportaciones no hay ese tiempo perdido. He escuchado casos, sobre todo en la época del turno de noches, además casos del norte, en Santander, en Burgos, en Vitoria, y decían siempre, ¿cómo es posible que haya podido recorrer 50, 60, 70 kilómetros en unos segundos, en un minuto, ¿no? Pues ahí lo tienes. Fíjate que solo en España pues, hemos recogido más de 20 casos. Sí, hay muchos más, pero más de 20 casos y en distintas localidades. En Gran Canaria, por ejemplo, en Las Palmas, a la altura del desvío de la Garita, en junio de 1990 apareció uno de estos casos, ¿no? Donde la caldera de, bueno, desaparece ahí en Las Palmas y aparece en la caldera de Los Marteles a unos 30 kilómetros de distancia. En la carretera N340 entre Tarragona y Valencia, lo mismo, a la altura de la central nuclear de Vandellós, ocurrió una teletransportación de 30 kilómetros de distancia de una forma súbita. Entre Úbeda y Jaén, en el desvío de Vejiga, en noviembre de 1978, algo similar. Y así continuamente. Un caso incluso célebre, también que existe en España, es el de Penedès, en Tarragona, pues en el invierno de 1985, de Torredembarra a Torrelavit, Roser Castelví, que es la que sufrió este fenómeno de teleportación, pues, bueno, se desmaterializó, como ya decía, con una distancia que recorrió de 2 kilómetros sin ser ella consciente. Y ese mismo fenómeno le volvió a ocurrir en noviembre del 89, ya digo que el primero lo ocurrió en el invierno de 1985. Y casos similares, es decir, este es un caso además insólito, el de Roser Castelví, porque normalmente el que sufre una teletransportación no la vuelve a sufrir más. Es decir, has tenido la suerte o la mala suerte de caer en una de estas zonas ventanas, como las denominaba David Fideler, y desaparece, y por suerte vuelves a aparecer en otros lugares, porque Charles Fort, acordaros que hemos mencionado más de una vez a Charles Fort, autor del libro de los condenados, y el creador, además de la palabra teleportación, que lo menciona en su capítulo segundo de un libro que también está publicado en castellano, que se llama Lo, publicado en 1975, bueno, pues él comentaba que este tipo de teletransportaciones lo que hacen es, cuando son de objetos, es una especie de reubicación
que tienen estos objetos para que sean encontrados en los momentos determinados, no antes ni después, y cuando son personas hay un componente psíquico porque la persona realmente está deseando estar en otro lugar en ese momento, ¿no? Una explicación que ya formuló Charles Fort, pero que desde luego se anticipó muchísimo a lo que son las teorías más vanguardias. Yo supongo, Carlos, que la física ortodoxa ni siquiera contempla esto, ¿no? Bueno, yo intenté cuando hablé de Gasset, sí lo contempla. Sí lo contempla. Lo que pasa es que no la física ortodoxa, bueno, la ortodoxa en el sentido de que es una física de un nivel que habitualmente no está al alcance de los de lo común de los mortales. Sí. Yo la verdad es que como tenía que hacer un resumen de cómo podría plantearse en la ciencia actual el fenómeno de la teletransportación y de los crononautas, me centré básicamente en el esquema de la pecera de Boehm. La pecera de Boehm es un caso clásico de cómo la visión de la realidad no tiene por qué coincidir con la realidad misma. El ejemplo de la pecera de Boehm es muy sencillo, es decir, una persona está viendo un enorme televisor. En el enorme televisor hay una pecera en la cual dos pececitos están nadando. Entonces, cuando tú ves la televisión, los pececitos, una derecha y una izquierda, parecen nadar en una extraña sincronía, están sincronizadísimos, giran a la derecha al mismo tiempo, a la izquierda. Cuando alguien ve el fenómeno de la pecera de Boehm, la primera vez que lo contempla le parece muy extraño, porque ve que hay una especie de hilo oculto que guía la conducta de los peces, pero no sabe cuál es el hilo que guía la conducta de esos peces. No hay ningún hilo que los guíe. Son simplemente dos cámaras de televisión que desde ángulos diferentes enfocan la misma pecera. La persona que lo ve un mundo de dos dimensiones, pero la realidad de lo que firman las cámaras es de tres. Con lo cual, te están engañando, es una manera de engañar los sentidos. Tú crees que hay algo raro que une el hilo que conduce a los dos pececitos, cuando es que no hay dos pececitos, solo hay uno. Hemos escuchado casos de teleportación, hemos escuchado casos de crononautas, hemos estado disfrutando muchísimo nuestro monográfico de Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Hemos averiguado uno de los enigmas más sorprendentes de nuestro planeta, ¿verdad? Está sorprendente, sí que lo es, porque además no tiene explicación todavía. No, y además que recurrente en el tiempo, no es un fenómeno actual, sino que es un fenómeno que por lo menos ya data de los casos que yo por lo menos tengo registrados desde el siglo XVI. Y son registrados porque ahí es cuando aparece ya documentación escrita. Seguro que hay anteriores y se consideraban hechos de brujería, y de hecho hay algún proceso de inquisitorial donde a alguno se le condena porque se ha trasladado demasiado rápido, un poco como le pasó al doctor Torralba con su famoso duende Ezequiel, que lo hacía llevar a distintos lugares. Eso le costó más de un disgusto a algunas personas, que fueron tachadas automáticamente de brujos. Por tanto, estamos hablando de un fenómeno recurrente en el tiempo y que sigue siendo un enigma para los científicos. Una cosa, citaba el caso de Boehm porque es el ejemplo perfecto de qué pasaría si en un mundo tridimensional añadiremos un factor más. Podríamos estar viendo una realidad que no tuviera nada que ver con la auténtica. Pues tened cuidado, queridos oyentes, por si acaso esta noche a salir del trabajo o mañana a ir a la universidad o a trabajar, pues de repente llegáis a esa universidad en un minuto, y a lo mejor hay 30 kilómetros de distancia. O no llegáis nunca y aparecen en otro sitio. No seas cruel. Toma ya. No seas cruel. Anda, disgrégate. Hombre, no te tienen por qué atropellar como a Fez, pobrecillo. Disgrégate y aparece en Pozuelo, anda. ¿Con pijama o sin pijama? Sin pijama. Tú siempre tan... en fin, tan full monty. Porque yo en pijama, no está todavía explicado, es un fenómeno paranormal. Carlos Canales, Jesús Callejo, teletransportaciones, crononautas, hoy en nuestros monográficos Zona Cero. Gracias, chicos. De nada. Hasta luego.